Hoy es el día más feliz de mi vida. Por fin cumplo 15 años, ya lista para mi fiesta. Quizás sucederán que estoy loca por no llegar a mi fiesta en una limusina, pero era mi cumpleaños y merecía algo especial. Por eso, entre los muchos ruegos y llantas de mamá para que me prestara su carro, le dije que todos mis amigos manejaban y que si me lo prestaba, iba a ser mi regalo de su cumpleaños. Vi el cielo abierto cuando dijo que sí, apenas el carrete quiera. Salí corriendo eufórica pensando en cómo iba a manejar ese casamiento. De repente, iba corriendo con exceso de velocidad. Me sentía libre y feliz al manejarlo. ¿Que cómo con el accidente? ¡Ah! Eso ya no importa. Lo último que me acuerdo fue que rebasé a una anciana, pues me desesperó su manera tan lenta de manejar. De repente sentí un tremendo sacudimiento. Volaron hierros y vidrios por todas partes. Sentía que mi cuerpo se volteaba al revés. Pero cosa rara, no sentía dolor. Me sorprendieron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentar a la experiencia más terrible de su vida. ¿Y papá? Papá de repente envejeció cuando le dijo al doctor, sí, esta es. Pero por favor, que alguien me despierte. No soporto ver a mis padres inconsolables. Apenas dolor lo deja andar. Oigan, no me tapen con esa sábana. No me tapen, por favor, no me tapen, me van a despeinar. Hoy es mi gran noche. El deseo de toda una niña celebrar sus 15 años. Además, todavía me falta crecer y gozar de una vida encantadora. No, 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 por favor, no me entren a la caja, por favor. Diosito, 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 por favor, por favor. Le prometo que si me da una oportunidad más, solo una más, tendré más cuidado de manejar. Por favor, Diosito, por favor.